Entonces, cada vez que escuchaban una canción, un ritmo, ellos le dan su propia personalidad. No copiaban, es decir, no, yo lo siento de esta manera y así lo voy a cantar y así lo voy a interpretar en un instrumento, que era la única guitarra. Era una sola guitarra con cuerda metálica. ¿Entiendes? Entonces, no había otra cosa que le cambiara la idea, porque como expliqué al principio, estamos hablando, cada vez que tú interpretas una canción, tú le das mucho sentimiento, pero de tu parte, o sea, tú tienes que interpretar con mucho sentimiento esa canción para darle tu propia personalidad al canto, porque de otra manera estamos repitiendo lo mismo que escuchamos. ¿Tení? Debo hacerte una pregunta muy que me inquieta mucho a mí. Yo llevo haciendo prácticamente toda mi vida musical haciendo distintas músicas, lo que se llamaba folclore, que en la actualidad se conoce como folclore, que es música tradicional, digamos, chilena, pero de distinto del norte, del sur, de Chiloé. En los años 50 ya aparece, digamos, empiezan a conocer un poco la, el caso de la música de Rapa Nui. Margot graba, ¿no es cierto?, ella misma cantando con gente de la isla, y empiezan de a poco, después que se aparecen, y empiezan a aparecer grupos de la isla. Entonces, yo me cuestiono lo siguiente, y de alguna manera lo hemos conversado a partir de esta idea del enfoque étnico y ético, que, ¿qué, piensas, qué opinas tú de que grupos del continente que no tienen relación cercana o que no son Rapa Nui interpreten dentro de su repertorio música Rapa Nui? Esto te lo pregunto porque yo me lo cuestiono también. Buena pregunta. A ver, yo por mi parte muchos años de un grupo de proyección folclórica aquí en Valparaíso. En esa época era un muy buen grupo, me refiero al grupo Animaica de Valparaíso. Y ahí aprendí a distinguir muchas cosas, a distinguir las canciones y la forma de expresión musical de diferentes zonas, tanto al norte, grande, norte chico, Chiloé, de la zona central, del Maule, Salamanca. Aprendí a distinguir muchas formas de canto, por ejemplo, las tonadas, la cueca brava, la cueca chilota, la cueca nortina, que son la misma cueca, pero interpretada de diferentes formas, ¿no es cierto? Y una serie de canciones. Pero fíjate que me hubiera gustado que esa vez cuando la maestra me llamó la atención, hubiera estado ahí para escuchar a lo que le dije. Yo aprendí a respetar todo eso, ¿no es cierto? Porque tuve la oportunidad de vivir y de cantar cerca de Margot Loyola y de Violeta Parra, cuando existía la peña de la Universidad de Chile en la calle Blanco. Ahí nos juntábamos los fines de semana, hacer una tertulia, una ronda de cantores y todo. Aprendí muchas cosas y aprendí como te digo a respetar. Yo no soy contrario a los grupos continentales en la interpretación de la música japonesa. Yo lo único sí que le pido que tengan respeto por lo que están haciendo, porque es una cultura diferente, pertenece a un pueblo. Y por eso yo odio a los falés, no los soporto. Porque los valen tergiversa todo, lo miran todo desde el punto de vista técnico y aplican. Aplican la danza de tal forma que los hombres pasan a ser mujeres y las mujeres haciendo actitud de varón. Eso no debe darse. Y desgraciadamente no lo entienden así. Entonces siguen haciendo lo mismo, siguen cometiendo las mismas torpezas. Pero como yo no soy dueño de la cultura, sino que soy parte de una cultura, lo único que puedo hacer es criticar. Nada más. No los puedo obligar a dejar de hacer lo que hacen. Porque eso ofende. Es lo que ellos hacen. Pero no soy contrario a un continental. Si tú quieres cantar el Rapa Nui, yo le acompaño a cantar. Pero te pido que por favor respete el fondo del tema que estás interpretando. Es lo que le explicaba a los chicos cuando comencé. Aquí cuando quiero cantar, primero tengo que huir un poco
del sentimiento que encierra ese canto, interpretarlo con todo ese sentimiento que encierra la canción, porque me transporto a otro mundo. Entonces, si yo llego y agarro la guitarra y canto, no tengo, no se llama nada que hacer, me pongo a cantar lo que salga. Y eso no es bueno. No es bueno para nadie, y no es bueno para ningún tipo de cultura. No solamente por el pueblo de Rapa Nui, no es bueno, es para el que lo interpreta también, porque al final no va a faltar el que diría, compadre, usted está metiendo la pala. Y no es bueno que a uno le diga. Y el cielo es amargo. Un día estábamos dando un recital en la biblioteca Severín, con el grupo animal. Y a mí me tocó bailar chocolate. Me fascina bailar chocolate, me lo aprendí de memoria, pero me lo aprendí con alto sentimiento. Me puse a bailar. Cuando terminamos, la maestra le dice a mi director Valentín, ¿qué hace un Rapa Nui bailando chocolate? Le digo, ¿sabes qué maestra? Le digo, no le voy a contestar, le voy a contestar. Hasta donde yo sé, lo hago mejor que usted cantando Rapa Nui. Yo bailo mejor que usted cuando canta Rapa Nui. Y se lo digo con propiedad, porque la única canción que yo escuché de usted cuando fue a investigar a la isla era chiu, 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 cha, y nada más. Y después la bronca que usted tenía con Doña Violeta al río C. ¿De ahí? Nada. Bueno, la maestra no me pudo responder, se levantó y se mandó a cambiar. ¿Quién fue ella? Y fue conmigo, que yo esperaba que me contestara, pero no me contestó. Que me calla por todo, que me calla por todo, yo tenía razón. Yo lo hacía con propiedad, lo hacía con mucho respeto y con mucho cariño. ¿Está mirando? Pero mire, y que sepa, soy nieto de Felipe Rey Lobo, y a mucho orgullo, fue el primer hombre de Rapa Nui que vino por acá y enseñó la música a Rapa Nui. Y cantó con ella el Sauzón, que fue la primera canción que se dio. Y quedó el mundo, Rapa Nui, Sauzón. Y el Sauzón nunca fue la Rapa. Yo creo que eso es lo que le molesta a los músicos que interpretan el Sauzón, que era Sauzón nunca fue Rapa Nui. Lo que pasa es que la canción lo tomaron, le dieron su propia personalidad, le agregaron una partecita y unas pequeñas letras para. Porque entendieron la mitad de la canción y la otra mitad, la pura melodía, ¿no? Entonces, oye, hay que ponerle algo ahí. Y así lo enchegaron acá. Y todos los que lo cantan, cantaron en el agua, ah, no, es la suertecita que tenemos, la canción Rapa Nui suena en todos lados. No es la paz. ¿El tema específico o el sausado como baile? ¿El sausado? Tanto el baile como el tema. Yeah. Sí. El sausado, la letra no es Rapa Nui. Hay unos pedacitos así de Rapa Nui introducidos así a la corretetillo. Pero no es Rapa Nui. Hasta donde hemos estudiado y hemos investigado la canción proviene de Samoa, lo mismo que la rítmica y la melodía de Samoa. Los Rapa le dieron su propia personalidad, así que lo cantaban. Si las canciones que se conocen como entre comillas antiguas son bien recientes, ¿de las que son anteriores a eso no se conocen muchas? ¿O se perdieron o algo así? Lo que pasa es que hoy día no tenemos ningún tipo de documento que avale a qué punto podemos hablar de canciones antiguas o no. Yo te puedo asegurar aquí que las canciones que hay ahora, que son consideradas antiguas, fueron creadas por cultores en base a la historia, mitos y leyendas de Isla de ahí no hay nada más. Digan lo que le dicen, los probos, quien sea, no es así. ¿Ya? No existe documento. Pero sí, puedes estar seguro que todos estos temas que se hablan ahora de canciones antiguas, que se yo, fueron creadas por cultores después del siglo XVIII para acá. ¿Ustedes tenían preparado también una marcha musical? No, no tenía nada preparado, tenía lo que salga. Mis nietos son los que traen algo muy bueno. Mi nieto mayor, Michael,
que está terminando la universidad, preparándose para la persona de grado en la Universidad de Valencia. Bien, mi hermano, siento que está ahora con ustedes estudiando. ¿Una lenta y una rápida? Ahí está. Una lenta y una rápida. Y la rápida, amiga. Hacer una, un tema que es muy espiritual y que habla, ¿no es cierto?, del mundo del más allá, del mundo espiritual, el mundo donde nosotros no vemos, ¿verdad?, pero sí lo sentimos.
de cómo los ancestros nos entregan sus conocimientos. Dice, el conocimiento viene desde el cielo en forma de fina lluvia. Después de muerto, los viejos seguimos aprendiendo de lo que dejaron aquí y de lo que estamos recibiendo allá. Nosotros tenemos por costumbre, el pueblo de Rapanui, no dejar de lado a nuestros abuelos. Siempre estamos con ellos hasta que se mueran. ¿Por qué? Porque para la cultura Rapanui, mientras más ancianos sea la gente, la persona, más sabiduría tiene. Y esa sabiduría nos lo entregan a los hijos y a los descendientes. Aquí habla hasta de los bisnietos, ¿ya? La canción habla de los inareles. Los inareles son los nietos y bisnietos que van recibiendo conocimiento en su caminar. Eso. Ahora vamos a interpretar. Bueno, la pinta de ellos. Siempre me dejan pillo por la velocidad. Pero vamos a interpretar un tema que es antiguo, pero que de hecho es de su papá, que se murió hace poco. Mi abuelo, y es una adaptación de ese tema, porque ese tema de su tiempo era lento, lo sabe, todo, nosotros lo tomamos y lo hicimos más. Pero bueno, a ver, que no te alcanzo. Pero gratis, sí, ¿no? Obtenía el huevo, volvía con ese huevo, se lo entregaba a su
jefe, ese jefe se convertía en un hombre. De eso habla la vida. Pero este es el ritual que explicaba mi abuelo, que es como el representativo de la isla, el único antiguo, de hecho. Vamos a hacer uno de los tantos que hay, pero un preparativo para la guerra. Muchas gracias.